Mira un cabrito que es un... Lolo, Jesse Borrell. Hola, Corre. Buenas noches, estamos aquí con... ¡Pinto! Bueno, noches amigos, aquí les saludo su buen amigo DJ Frank y aquí estamos con Pita Estudio y Joe Henda. Amateurs. No. Es rude. Okay, vamos, compadre. Dale. 1, 2, 3. Buenas noches, amigos. Aquí los saluda su buen amigo DJ Frank. Y estamos con Pita Estudio, Adiel Ramírez, Joe Ojeda. Y somos Ruido, Ruido Añejo. Ah, pues, digamos, ¿cómo estamos aquí? Pensabas que no iba a salir bien. No, pero pues hubo pausa. Estamos en tu cara. Pues, ¿cómo estamos aquí? Pues, fíjate, bien contentos. Primeramente, un saludo para toda la raza que nos esté viendo y gracias a ustedes por esta entrevista, por tomar tu tiempo a platicar con nosotros. Es una nueva propuesta. Un servidor, Pita Estudio, pues obviamente la gente me conoce con Selina como solista. José Ojeda fue tecladista de Selina, también arreglista junto con Avi. Y Adrián Ramírez era bajista de Chris Pérez. Esta nueva propuesta es Ruido Añejo, que es un disco un poquito diferente a lo que hemos hecho antes. Es rock o pop en español, pero muy rítmico. Nunca olvidando nuestras raíces de nuestro género, que es lo tejano, lo regional mexicano. Así como es pop, pero con mucha percusión, inclusive viene acordeón, viene güiros, pero con una mezcla, es una fusión muy padre. Inclusive nuestro primer sencillo, Quiero Llorar, disponible en iTunes, y vienen dos versiones, viene la versión pop rock y la versión cumbia con mariachi, y acá con la guajiraca y toda la onda, con el güiro, con las raza. Así que es un disco muy completo, compuesto por los tres, producido por los tres, y ojalá que a la raza les guste, más que nada, es lo más importante. ¿Listo? El sencillo está disponible, pero el disco sale el 16 de septiembre junto con el grito. Junto con el grito. ¡Ay! ¡Que viva el grito! Sí. ¡Que viva el grito! No. Y ahorita nos pueden ver en Facebook bajo Ruido Añejo, o como cada quien, Adrián Ramírez, José Ojeda, Pita Estudio, ruidoamusic.com, los pueden seguir en Twitter también. Así que ahí estamos en las redes sociales, pero más que nada esperamos estar en las redes del corazón, porque ahorita está todo muy técnico, pero tenemos que integrarnos a eso porque es la nueva onda, pero más que nada queremos comunicarnos con el público.